estamos con Elsa Canseco, representante de la Escuela La Botana. ¿Cómo estás, Elsa? Bienvenida nuevamente a la UES. Bien, muchas gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente en esta capacitación dictada por el licenciado Mario Di Santo. Bueno, la gente de Tecnofit nuevamente aquí en La Botana, ¿no? Sí, un orgullo para nosotros ser su sede aquí en Tucumán. La Escuela La Botana siempre renovando en capacitaciones, cursos. Contame si se vienen nuevos proyectos más adelante. Sí, ahora el 22 de agosto se va a dictar BIFAN 2, que es la parte de entrenamiento funcional. La segunda parte, ya hemos capacitado un grupo el año pasado y a principios de este año. Así que ahora se viene la segunda parte. A todos los profes de educación física, a los de fitness, a bailarines de danza clásica, de contemporáneo, a entrenarse. Bueno, muchas gracias por la nota. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos con Mario Di Santo, él es el encargado de dictar esta capacitación. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Huella. Bien, muchas gracias. Bárbaro, muy contento. Bueno, contame qué vamos a ver en esta oportunidad, en esta capacitación. Vamos a estar 7 horas trabajando sobre lo que es entrenamiento funcional, inestable fundamentalmente, y orientado a lo que es la mejora de la regulación del eje medio, del tren medio, del eje lumbopélvico. ¿Para quiénes está destinado esta capacitación? La mejora de todas las funciones de la zona media, no hay quien no resulte beneficiado por eso, básicamente, ¿no? Desde personas con problemas de salud, adultos mayores, niños. Lo vamos a orientar bastante a lo que es la recuperación de la estabilidad en gente que sufrió problemas y que está en el marco del deporte. Contame, ¿cómo fue la organización de todo esto? Digamos que, bueno, que ahora lo vamos a ver en imágenes. A través de la gente de Tecnofit de Córdoba y la gente de La Botana, que han organizado esta capacitación y bueno, con todo gusto venimos a dictarla. Muchas gracias a La Huella, muchísimas gracias por esto, por la nota.